buenas noches, bienvenido a esto que llamamos el pulso del debate, una manera, creemos, innovadora de analizar qué pasó en este primer debate entre aspirantes a la presidencia que van a estar ahí en la boleta el próximo 1 de julio. Las campañas y los debates también están ahí para causar emociones, para hacer que reaccionemos ante los personajes, ante lo que dicen y sí, ante lo que no dicen. En esta noche de innovación aquí en Milenio Televisión, me da mucho gusto saludar a quien nos ha acompañado en las últimas semanas para hacer esto que estamos seguros le va a interesar. Déjeme primero saludar al doctor César Monroy, neurocientífico de excelencia, un hombre de ciencia que ha desarrollado esto que existía para otras cosas y que lo has puesto al orden de la política. César, mil gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y voy a arrancar, antes de presentarle a mi otro compañero en esta aventura, con esto que explica la ciencia. ¿Qué es esto que estamos haciendo hoy? Estamos utilizando un método de medición neurofisiológica para detectar de forma precisa los cambios físicos que ocurren en el cuerpo de los participantes y transformarlo en emociones ligadas a lo que están viendo. ¿Por qué vas a votar por un político y no por otro? A lo mejor lo siento, pero no lo puedo expresar. Justamente lo que nosotros aportamos es un nuevo indicador que le quita la opinión, le quita lo subjetivo, le quita el azar al momento de medir y de cuantificar los procesos de decisión. Hay partidos con los que estamos trabajando ya de forma recurrente. Hay lugares en la República donde se utiliza más, pero no hay partido político que no haya utilizado, por lo menos alguna vez, estas metodologías. Y ahora déjenme presentar a Francisco Abundis, buen amigo de esta casa desde hace un tiempo, para que nos cuentes, Paco, fundador de Parametría, director de Parametría, ¿cómo seleccionamos al grupo que hoy nos acompañó y nos ayudó a hacer esto que vamos a presentar? ¿Qué tal, Carlos? Pues mira, la base de metodológica es como la de un grupo de enfoque que es representativa como se diseña, es un diseño experimental, no necesariamente es una muestra de la población, representa más bien los argumentos de aquellos ciudadanos que están a favor de un candidato o en contra de otro, que es la forma en que armamos este grupo. Gente que prefiere a un candidato como Ricardo Anaya, gente que prefiere a un candidato como José Antonio Meade o como Andrés Manuel López Obrador, y también tuvimos una muestra representativa, este caso para el grupo, una muestra de un independiente. Así es, así se formó, así filtrado es, con esas técnicas que nos acompaña hoy. Y ahora déjeme decirle qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver momentos de este debate y cada vez que le pasemos un momento, vamos a poner una gráfica. Una gráfica que va a tener 4 líneas. Ahora mismo la estamos viendo. Perdón, 5 líneas. No, esta, 4, ¿verdad? Son cuatro más, claro, un promedio. Es decir, la línea verde que nos va a dar la parte de nuestro grupo que se han identificado como gente que votaría con José Antonio Meade, que estará en verde. La parte de este color de morena, que no sé cómo decirle, pero que morado. Es un rojo vino, que es gente que se ha identificado como simpatizante de Andrés Manuel. En azul, esa línea azul representa a las emociones, lo que siente, lo que sintió en el debate, gente que se ha identificado como seguidora de Ricardo Anaya. Y la negra, gente que está identificado con alguno de los 2 candidatos independientes. Ahora, déjeme presentarle a quienes de verdad son los protagonistas de los próximos minutos en esta noche en Milenio, que son nuestros invitados. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Se habrán cansado, ¿no? ¿Estuvieron ahí 2 horas o no? ¿La pasaron bien? ¿Fueron bien atendidos? Déjenme empezar con algunas preguntas solo para que levanten la mano. Díganme, ¿a quién le gustó el formato del debate? Levante la mano el que le pareció un buen formato del debate. Solo a 2 personas. El resto, supongo, levantarían la mano porque no les gustó el formato de este debate. Correcto. Nada. ¿Les parece que este formato dio suficiente tiempo a sus candidatos para discutir los temas? Levante la mano el que crea que le dio suficiente tiempo. Nadie. Le pareció que fueron reducidos los tiempos. Entonces,
Ahora sí, levanten la mano. ¿Quién creen que para el próximo Tijuana se debe cambiar el formato del debate? Si levantan la mano los que creen que se debe cambiar, pues así está. Parece que no. Déjenme hacerles una pregunta antes de empezar a ver bites, que me interesa. Todos ustedes aquí tienen ya una preferencia. ¿Quién cree que su candidato no cumplió con las expectativas que ustedes tenían de él en el debate? Es decir, ustedes están aquí porque habían dicho, pues yo creo que voy a votar por Ricardo Anaya, por Andrés Manuel López Obrador o por José Antonio. ¿Quiénes de ustedes, no vamos a identificar eso ahorita, pero levanten la mano al que creen que su candidato se quedó corto el día de hoy, que podría haber hecho más? Uno, los demás están satisfechos. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos momentos. Vamos a empezar con este análisis. ¿Te parece bien, Paco? ¿Estamos así listos, es, doctor? Así es. Vamos a empezar esto. Jaime Rodríguez Calderón, hoy, en algún momento, le propuso literalmente mocharle la mano a los delincuentes. Eso dijo hoy Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a ver qué pensaron ustedes de eso. Adelante. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer así en es el Congreso. Así es. Bien. No habla. Vamos a ver la gráfica cómo corrió, por favor, aquí, Paco. Vamos a ver la gráfica de cómo corrió. Porque es impresionante cuando dice mocharle la mano lo que le suceda a la gráfica. Aquí necesitamos una ayuda de lectura, César. César. ¿No? Porque lo que queda claro es que a todo mundo le movió algo, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento del debate donde no hay forma de mantenerte indiferente, no hay forma de que ignores. ¿Por qué no les preguntamos? Déjeme preguntar, por ejemplo, José Luis. ¿Algo emocionó a esa parte de arriba, José Luis? ¿Qué te emocionó de lo que dijo Jaime Rodríguez? A mí me parece que este momento es el momento más rescatable de todo el debate, en función de que, como bien lo señalas, nos está moviendo una fibra. Y al final del día, yo considero que el tema de la corrupción es el mayor problema que vive este país. Esteban, también te emocionó esa parte del debate. Me emocionó, pero malamente, ¿no? Creo que sería retrógrada. Regresar a momentos de la antigüedad, ¿no? Cuando ojo por ojo, diente por diente. O sea, creo que es una práctica que se ejerce en los países asiáticos o hindúes, donde al que roba prácticamente le mochan la mano. Una vez vi a una persona que le cortaron el pie y cómo sufría, ¿no? Entonces causó mucha emoción este momento. A la mayoría, como podemos ver, los emocionó. Pero sí hubo algunos, por ejemplo, Luis Julián, que no les causó una muy buena emoción, no, según puedo leer en la gráfica. No. Es, primero, un absoluto desconocimiento de la normativa nacional, ¿no? Las mutilaciones están prohibidas. Y no sorprendente que viniera de este candidato una propuesta en ese sentido escandalosa y para llamar la atención. ¿Qué lees cuando nos brincó así? Lo estábamos viendo con la gráfica hace una hora y la manera en que nos brincó. Sí, mira, la razón por la que seleccionamos este primer segmento es cuando nuestra gráfica de promedio se dispara, quiere decir que hubo un consenso. Es decir, las 10 personas que tenemos aquí, aunque tienen una visión diferente de los candidatos, esta participación del Bronco detona una emoción legítima. La mitad de la gente le causó risa, prácticamente fue como graciosa la propuesta, inverosímil. Y hubo algunos participantes que les pareció incluso como irónico, como el Bronco vino a vacilarnos. Bueno, de hecho se lo pregunta a Azucena. Es literal lo que estás diciendo, porque como dice César, no, o sea, ¿sí no lo serio? Acaban de creer. Ahora, hay que tomar en cuenta, Carlos, que a diferencia de otros métodos como el de Perception Analyzer, donde tú tienes un aparato y una perilla, uh-huh, donde nuestros participantes podrán haber girado a la derecha o la izquierda según les gustaba o no, aquí lo que tú estás midiendo son pulsos, emociones, ¿no? Que de pronto pueden ser confusos y no depende de ellos. Es decir, es cómo reaccionaron independientemente de si les gustó o no les gustó. Vamos ahora a otro. En toda la primera parte de seguridad, los identificados cercanos a Andrés Manuel López Obrador no se movían mucho, ¿no? Uh-huh. Como que, ¿no? La interpretación es un poco que es como repetitivo, ya que lo venimos oyendo mucho. Pero van a ver qué pasa cuando Andrés Manuel López Obrador habla sobre corrupción. Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también.
Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno. Para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder, les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida. Vamos a reducir los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, que no lo tiene ni Donald Trump. Es curioso lo que nos pasó aquí porque, pues déjenme preguntar, por ejemplo, a Emanuel, muy emocionados cuando Andrés Manuel habla de corrupción. Pues es un poco de historia de siempre y lo que hemos venido escuchando a lo largo del tiempo. No hay algo nuevo, ¿no? Básicamente es, y se vio mucho en el debate, es el discurso se fue repitiendo, pero no llegamos a propuestas concretas. Pero de todas maneras, lo que vimos en la gráfica, de repente los azules en un momento, ¡boom!, para arriba, Dulce, ¿no? Pues me parece importante, pero a la vez coincido con Emanuel en cuestión de que se está manejando lo mismo siempre. Pero es curioso porque la gráfica también dice, y déjenme preguntar allá atrás, Angélica, que cuando dijo funcionarios corruptos, cuando dijo tal, les causó cosas, ¿no? Pues simplemente contradicción. Contradicción que no predica realmente con el ejemplo, que evasivo también a la vez. O sea, no hay algo concreto en sus propuestas. ¿Se pudo haber ido la gráfica hacia arriba por eso, doctor? Se pudo haber ido porque realmente está generando... ¿Ves ese pico verde que tenemos allá? Exactamente, tenemos dos picos. Primero, uno azul y uno verde, es curioso. A lo mejor tenemos que revisar otra vez, ¿no?, el significado de las gráficas. Este es el promedio de los grupos de participantes, la roja, la que va arriba, y las de abajo son nuevamente la verde, la azul, el independiente, que es el negro, o la morada roja, ¿no?, o el vino fuerte, que sería el que prefiere a Andrés Manuel López Obrador. Lo que vimos aquí fue un pico clarísimo, ¿no?, donde todo el mundo reaccionó y donde, a diferencia de otros temas, da la impresión de que en este tema todo el mundo reacciona con ese candidato. Así. A diferencia de otros temas. Pero también vimos que en corrupción, al que le reaccionó bien nuestro grupo, fue a José Antonio Meade, porque de sus mejores momentos en todo el debate, en este análisis por lo menos, fue cuando habló de su plan de corrupción. Este es José Antonio Meade. Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción y nos indigna todavía más que no se castigue. En mi familia me educaron en valores. No basta con hablar de honestidad, hay que ser honesto y demostrarlo. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Propongo para acabar con la impunidad cuatro cosas. Primero, seré un presidente sin fuero. El Ministerio Público será autónomo, no más ministerios públicos de consigna. Dos, la 7 de 7 será obligatoria, no declarar el patrimonio, comprobarlo. Tres, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. Cuatro, habrá total transparencia y contratos abiertos. Sin duda, un muy buen momento de José Antonio Meade, menos con quienes van a votar por Andrés Manuel. ¿Por qué, Dolores? Ah, porque en realidad habla puras incoherencias. Él es, hablemos de su jefe, de dónde viene él y de qué partido, ¿no? Vamos a ir a ese baile. Vamos a ir a ese baile cuando se lo preguntan. Pero hay una parte de este panel que no cree, hay otra parte que sí cree. Es decir, vuelvo, por ejemplo, allá arriba. Allá arriba sí le creyeron hoy, aunque no, aunque a lo mejor preferirían a Anaya antes de llegar a este debate, que sí le creen a José Antonio Meade cuando habla de honestidad. Así es, Carlos. De hecho, en esa parte, la población no está indignada con la corrupción, está indignada con la impunidad hacia la corrupción. Y en ese sentido, el poder proponer una serie de alternativas y autonomía para que la autoridad ejerza el poder que constitucional y legalmente le es constituido, es medular para tomar a un candidato como una opción verdadera para el voto.
Cosa que también gusta a la parte independiente, ¿verdad, Yamilé? ¿No? Porque te vimos en la gráfica, ¿no? Claro, inspira confianza, pero es muy distinto a que verdaderamente lo hagan. El fuero, a mí en lo personal, me parece algo importante. Que habló pero, de eso José Antonio Meade y por eso... Exactamente, pero el PRI ya tiene una historia de decir y no cumplir. Que ese es un problema que vimos a lo largo del debate el día de hoy, ¿no? Paco, si quieres explicar eso, ese problema que veíamos con él, cuando habla de él, José Antonio Meade, y cuando de repente habla de otras cosas, ¿no? Así es, que eso puede ser un tema o de tono, de, o de falta de credibilidad, de falta de autoridad. En general, digo, el análisis de discurso sugiere, o la literatura sugiere, que debes de tener legitimidad o autoridad para hablar de un tema. Y es probable, este es muy interesante porque no obstante las dudas, los cuestionamientos que pueda haber sobre él, da la impresión de que el grupo le dio alguna legitimidad para, a la propuesta. El grupo parece haber Así dado es. Alguna legitimidad a esa propuesta. Vamos ahora con el que pensamos puede ser, por lo menos en este análisis, el mejor momento, uno de los mejores momentos de Ricardo Anaya, que es cuando habló de la amnistía o la supuesta amnistía que Andrés Manuel propone a los criminales. Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no. Responde sin rodeos. Andrés Manuel. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día 1 de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí echándome montón. Miren. Vimos también la respuesta de Andrés Manuel, pero es curioso que en esta, cuando hace el planteamiento y pone aquello, es de los pocos momentos que todo nuestro grupo está arriba de la media, ¿cierto? Sí, creo que Ricardo Anaya tuvo, independientemente de este momento, otros, pero en este tuvo consenso, que es otra forma de analizar nuestras curvas. Una es cuando logran consenso y otra es cuando polarizan o cuando estas curvas se separan. En este fue un momento donde parece que el grupo coincidió con el cuestionamiento y dijo, bueno, esto tiene... Sí, queremos saber. Eso sí, fue lo que querían hacer. ¿Por qué veo ahí líneas verdes, etcétera? Angélica o Esteban, ¿por qué veo que las líneas verdes dijeron, bien, con Ricardo, bien por Ricardo que le preguntó esto a Andrés Manuel? Eso era sí, un poco... Hay cuestiones que no se pueden objetar, ¿no? Y si está diciendo que se tiene que pregonar con el ejemplo, bueno, pues parte de eso es lo que hacemos, ¿no? No lo que decimos, también cómo lo hacemos, ¿no? Ahora, es curioso, Adriana, porque a Andrés Manuel no le va mal después en la respuesta. Es decir, le empieza mal, ¿no? Como podemos ver cuando empieza a responder, pero luego vuelve a levantar, ¿no? Lo que pasa que es coherente. A final de cuentas, tiene que haber un consenso entre la sociedad y quién verdaderamente es el corrupto. Vamos a ver lo que pensamos es un buen momento, Margarita Zavala, cuando habló, pues, del expresidente, de su marido. Margarita Zavala. Bueno, desde luego, de entrada, porque tengo mi propia identidad. Porque yo sé lo que es que te traten de quitar el nombre o te intenten quitar el nombre, y lo digo por las mujeres. Yo tengo mi propia identidad, mi manera de ser, mi manera de ver la política. Y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia, pero una y otra vez he demostrado mi propia identidad. Es más, yo no estaría aquí si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes que decidieron acompañarme. Y he demostrado una y otra vez que sin partido, sin spot, sin dinero, estoy haciendo una campaña congruente y con convicción. Nada más mi vida vale que soy diferente. Y claro que no va a haber reelección. De las decisiones de gobierno, la responsable soy yo. Y por supuesto, mucho he aprendido también. Paco, cuéntanos, porque se movió esta gráfica increíble cuando estaba Margarita. Y una vez más, de los pocos momentos de absoluto consenso, ¿no? Sí, digo, hay que decir que el grupo estuvo balanceado por género. Así es. Las cosas tenemos que cuidar en términos electorales, pero creo que César tiene la mejor explicación para esta. César. Sí, este es un fenómeno difícil de encontrar en un debate y creo que fue un gran momento de Margarita. ¿Por qué? Primero, conecta con el grupo que tiene mayor afinidad con Anaya, pero luego se suman a la gráfica los simpatizantes de Meade e incluso también los simpatizantes de López Obrador, cuando empieza a hablar un poco de ella, de su postura, este sentido enérgico, se lo creyeron, no se sintió actuado. Realmente se sintió como un sentido muy, muy natural
en su discurso. Y bueno, tenemos este incremento en común entre todos los participantes. En común. Dulce, ¿qué te pareció esa intervención de Margarita? Creo que fue importante en cuestión de empoderar a las mujeres y ponernos en un lugar, pues vaya, importante, ya que de cierta manera a veces no nos dan ese mismo valor o no valora, ¿no? Adriana, ¿te gustó ese momento, Margarita? No, se oye totalmente falsa. ¿Sí? O sea, primero tendría que enjuiciar a su esposo y las mujeres, pues sí, merecemos todo el respeto y todo el reconocimiento ante el gobierno y ante la sociedad, pero ella tendría que empezar por su casa primero. Dolores, ¿le creíste a Margarita? No, claro que no. ¿No? Ella estuvo... Alguien le creyó en ese grupo, ¿eh? No mucho. Luego no. Se volvieron a bajar, pero... No, una falsedad enorme. ¿No? Angélica, ¿tú? Pues estaba en su papel de empoderamiento de la mujer, ¿sí? Pero obvio, habría que explicar muchas cosas, ¿no? De lo que realmente ella está proponiendo. Entonces, pues es un tanto... pues falso, pero bueno, en su papel de mujer, ¿no? Pero algo les movió, ¿no? Algo les movió, porque la gráfica se nos empezó a ir para todos lados, ¿no? Efectivamente, algo te mueve. Como mujer, hay pocas mujeres en la política. Como una mujer interesada en la política, te mueve ver que alguien diga, es mi opinión, soy mujer y puedo. Claro, aunque sea verdad o sea mentira, pero a mí lo que no me gustó es que intentara darle un giro a su campaña en eso, de que vota porque soy mujer. Sería lo mismo decir vota que porque soy hombre. Entonces, okay, también causa emociones. Ok, muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué pasó en este momento muy raro, en esta interacción entre el Bronco y Andrés Manuel López Obrador, cuando se daban cheques y le quería dar y da esto y pásaselo al otro. Vamos a ver qué sintieron, qué les midió ese sensor que les puso el doctor cuando pasó todo eso. Y cheque y un documento en donde yo estoy regresando, al igual que Margarita, nuestro dinero. Y me gustaría, Andrés Manuel, si eres honesto, si te atreves a firmarlo y regreses el dinero de la prerrogativa pública, igual a Naya, igual a Mid, y creo que eso nos pondría en iguales de condiciones, ¿no? Pásaselo. Bien, pues, adelante. Yo no. ¿Tú no? No. ¿Quiere decir algo, candidato? No, sí, cómo sí. No. Ver, nosotros adelante. Estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas de campaña a damnificados. 103 millones de pesos. Adelante. Tiene derecho. Pero, a ver, no, se lo voy si a pasar no puede, no en un momento más. Se lo pasamos, si quiere, a Ricardo Anaya, pero adelante. Ahí te lo agrego, pero aquí está mi cheque. Si ves, no es honesto. Es decir, es mentira lo que dice que le regresó a los damnificados. Y eso no lo puede hacer, porque es una prerrogativa pública que le permite a los partidos profesionalizar su trabajo. Te pareció un buen momento del Bronco, ¿no? Según midieron por ahí, ¿eh? Efectivamente, me pareció un muy buen momento por parte de él, porque tenía razón en lo que está diciendo, ¿no crees? Porque tenía razón. José Luis, a ustedes también, allá atrás, José Luis, Esteban, Angélica, ¿les pareció un buen momento? A mí me parece que el momento explota en función de que se vuelve espontáneo, porque es tan rígido el formato que tiene este debate que los pocos chispazos pueden levantar las emociones del público en general y si lo hay en este, bueno, con el grupo que estamos aquí, pero seguramente lo recordarán mañana y lo comentarán en todas las editoriales y en todas las mesas de análisis que se están haciendo ahorita y mañana en el radio y en los demás medios. Habrá una referencia muy clara de esto de cuando que él sí le pasó el papel y le dijo que no, que él se lo diera al otro. Entonces, eso hace que ese momento quede en el imaginario para que sea un poco más flexible y que el formato, pensemos cómo hacerlo más espontáneo y más cercano a una realidad. Tiene que ver, ¿no? Con la sorpresa. ¿Cómo lo interpretas eso? Sí, este es un momento... ¿Por qué hay sorpresa? Muy diverso. Va a ser... Mañana todo el mundo va a tener una interpretación diferente de este segmento del debate. Para nuestro panel que representa a los simpatizantes de Mid, genera aprobación. Para los simpatizantes de Anaya, les causó risa, se les hizo un momento divertido. Para los simpatizantes del Bronco fue un momento de aprobación. Y para los simpatizantes de AMLO fue como de desprecio, como, este ya va a empezar con sus sangronadas. Entonces, en realidad, va a ser un momento que va a generar esta gran diversidad de,
de emociones. Que en esto, Carlos, hay que recordar que, digo, porque puede parecer caprichoso como estamos leyendo estos gráficos, sí, pero hay un punto cero, ¿no? Ese es el punto cero. Ese es el, y entonces todo lo que está por arriba de ese, de, por ejemplo, esta línea verde está más que clara, ¿no? Sí. Como aquellos simpatizantes de José Antonio Meade les gustó el cuestionamiento. Les gustó la posición del Bronco y en algún punto también a los simpatizantes de Anaya luego bajaron, ¿no? Pero es interesante cómo en algún punto logró consenso y luego se fueron modificando. Va a ser un momento, pero creo que tienes razón cuando se habla de lo rígido, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Manuel? Porque sí, la sorpresa, es decir, eso tenía que ver con la sorpresa, con la risa de, ah, el Bronco hizo una de las suyas, ¿no? Claro, lo estábamos esperando de alguna manera, finalmente nos despertó, por así decirlo, y bueno, estábamos esperando justamente la respuesta y creo que un poquito el pico que mencionan ahí con la gente del PAN es que de repente como que nos quisieron soltar también la pelota por ahí, pero finalmente no sucedió y después se estabiliza un poquito la gráfica. Así es. Pero ahora ya es un excelente se momento. Rieron, se bajaron, se bajaron y se estabilizó. Vamos a ver qué pasó cuando Andrés Manuel López Obrador explicó su propuesta de amnistía a los criminales. La gráfica muestra emociones de los independientes, de Anaya, de Meade, pero es curioso porque vamos a explicar cómo a los seguidores de Andrés Manuel no les causó demasiado, ni para bien ni para mal. Y vamos a explicar por qué pasa esto. Andrés Manuel explicando su propuesta sobre amnistía. Se ha manejado, desde luego, de manera malintencionada, de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Esto se repite a lo largo de todo. Es decir, cuando Andrés Manuel habla de pobreza relacionado con otro tema, generalmente causa una emoción, ¿no? Uh-huh. Paco, por eso elegimos este tema, ¿no? Creo que lo dijo uno de los participantes hace un momento. Hay algunas propuestas que son previsibles. Y entonces tal vez no generan mucha sorpresa, no generan mucha emoción. No obstante que haya coincidencia con ellas. Eso es interesante explicarlo, porque si no se mueve la gráfica de Andrés Manuel en esta propuesta, no es porque no guste, sino porque es algo que no causa sorpresa, digamos. Probablemente yo creo que de todo el debate, y ahí habrá que hacer una revisión de argumentos, fue de los candidatos más previsibles. Y que en muchos sentidos menos movió. Exacto. Menos movió la gráfica a lo largo de todo el tiempo que lo vimos. Exacto. Tal vez porque llevamos muchos años escuchándolo. Es decir, hay poca sorpresa en lo que escuchamos de Andrés Manuel, ¿no? Que es uno de los elementos que hace que un debate te pueda cambiar preferencias o no. Ahora, Margarita sí emocionó a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Este es el bait. Hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga, la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y quinto, voy a eliminar la violencia a través de los valores. Voy a hacer impunidad, feminicidio, dos palabras que a lo largo del debate hicieron sentar la gráfica, pero en este, con Luis Julián, por ejemplo. Sí, te comento, finalmente la comunicación es eso, transmitir emociones. Entonces, de ahí hay que hacer el análisis finalmente de las propuestas. Porque realmente, aunque tuvimos el mayor número de incremento en la violencia, fue durante el gobierno de Felipe Calderón. Fueron participantes de la actual situación que estamos viviendo, ¿no? Porque una de las cosas que encontramos a lo largo es qué pasaba con los seguidores de alguien respecto a que nos habían dicho y los filtros estaban así porque van seguramente a votar, ¿no? Sí. Déjenme mostrar este byte, que es que cuando Ricardo Anaya habla de su plan de seguridad, los que menos emocionan, ahorita voy a hablar con ellos, son quienes quieren votar por Ricardo Anaya. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Pero perdonar a los delincuentes, la amnistía que propone López Obrador, no es la solución. Yo sí tengo un plan. En este libro, con 40 puntos, en dos ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, y por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia. Es curioso. Quiero que veamos primero la gráfica y ahora voy a hablar con los seguidores. Quiero que veamos la gráfica, cómo se mueven
gente que es seguidora de Andrés se mueve al final cuando así se habla es. De las causas. Pero es muy interesante, los independientes, Carlos, y la gente del PRI o de José porque Antonio. Porque el grupo de los verdes, exacto, frecuentemente estuvo coincidiendo con muchas posiciones de Ricardo Anaya. Y este es el caso, incluso por arriba de los propios seguidores de Anaya, nuevamente en este diseño experimental de este grupo. Pero eso podría estar pasando en buena parte de la población. Ya. Respecto al tema de Margarita, creo que es interesante que emociona, o sea, rebasa el género, es decir, que sería una lectura de estas gráficas, va más allá de simplemente las mujeres para lograr los consensos que tuvo. Digamos, Margarita rebasa su género, Anaya rebasa el partidismo. Emanuel, no parece, Dulce, no parece haberles emocionado mucho lo que dijo Ricardo Anaya del plan de seguridad. Pues yo te diría que finalmente Anaya ha sido consistente, digamos, en su plan. O sea, no ha ido como muchísimas sorpresas, por así decirlo. Entonces quizá para nosotros es algo que puede hacer justamente estable, digamos. No ha habido tantas inconsistencias a lo largo del proceso. Dulce. No, precisamente, no ha habido nada nuevo, ¿no? O sea, todo lo hemos escuchado a través de anteriormente y ahorita permaneció en esa situación, ¿no? Entonces ser no claro. Causa emoción. Realmente no. Aunque déjenme enseñarles un momento que emocionó a los seguidores de José Antonio Meade. ¿No? Un momento de José Antonio Meade que realmente fue muy bueno para él en relación a sus seguidores. Y de repente los panistas y los independientes, este es uno de esos... ¿no? A ver, este es José Antonio Meade. No hay duda que estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad. Y a ellos hay que enfrentarlos. Ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo... En la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se tiene seguro. 4 de cada 10 robos de vehículo en el país eran en la ciudad. 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad. Angélica, gran momento de José Antonio Meade. Sí, muy preciso, convincente. Y yo creo que pone las cosas así tal cual, ¿no? Esteban. Me pareció bien. Sí, un aspecto que no se había tocado en relación a la seguridad era precisamente la cuestión de los secuestros en particular. Y al tocarlo, Meade puso el dedo en el renglón de que somos uno de los países con mayor índice de secuestros a nivel nacional. Por eso a mí me emocionó esa parte de Meade. Sin duda, ¿no, José Luis? Es un momento importante para José Antonio Meade en este. Yo creo que se dispara ahí la gráfica porque a los seguidores de José Antonio Meade nos... Por primera vez, públicamente, en un debate, se está poniendo los guantes, se está subiendo al ring y está enfrentando cara a cara al primer lugar. Olvídense de Anaya, si Meade quiere ganar, tiene que ir por Andrés Manuel López Obrador, que se olviden de los demás, tiene que ir por él. Y lo tiene que enfrentar, y lo tendrá que enfrentar los 70 días que faltan en la campaña y ganarle ahí. Si no lo hace... No, yo no. Eso se ve, es el momento que el verde, si ustedes ven en lo que tiene ahí Paco, si ponemos la gráfica en full para que vean, se nos pierde totalmente la... ¿no? Sí, se va tan sí, arriba. Se sale de la pantalla la que curva. Se sale de la pantalla. Sí, la creo curva, que generó, ¿no?, mucho entusiasmo y nuevamente yo creo que, como lo dijeron, hay un tema de actitud, que es un poco lo que se le ha criticado mucho. En este momento cambia mucho su actitud, muestra molestia, firmeza, y bueno, todo mundo lo reconoce, ¿no? Doctor, vemos que se mueven también los simpatizantes de Andrés Manuel, ¿por qué? ¿Puede ser por enojo también que se mueven, por lo que están diciendo? No, más bien brincan a la neutralidad, al cero. Es una interpretación no tanto fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es como dos saltos. Es como una forma de decir, este tema ya lo tenemos manejado y ahorita se lo van a responder. Es un tema que los seguidores de Andrés Manuel ya saben que le van a salir con esto de que estás pactando con los malos, estás perdonando y ya lo tienen asimilado dentro de ellos. Decir, es que eso ya está aclarado por nuestro candidato. Bien. Emanuel, ahorita voy a ir contigo, Adriana, porque vi que levantaste la mano, pero Emanuel, ¿por qué también a ustedes les gustó esta parte? Yo te diría, es un momento en el cual Meade se convirtió en ciudadano y quizá nos olvidamos del PRI. Entonces fue un acierto, digamos, seguramente en ese aspecto. O sea, de repente llegó a nivel de la tierra,
fue como cualquiera de nosotros y nos olvidamos un poquito del PRI. Cuando recordamos otra vez que el PRI está presente, seguramente se disparó nuevamente la gráfica. Adriana. Mid habla de criminalidad, de corrupción, y finalmente tienen 76 años en el gobierno y que no han podido acabar con eso y siguen replicándolo hasta esta fecha. Pero en términos de las emociones, ¿eso fue molestia por el ataque de Mid Andrés Manuel? Sí, por supuesto que sí, porque el señor está mintiendo, tiene 76 años digamos que eso es lo que y no cambia. ¿Sí? Ahora, no todos los ataques funcionaron. Otra cosa que vimos es que no todos los ataques funcionan. A lo mejor este, que le vamos a mostrar, es por viejo. Yo quiero señalar otro engaño de Andrés Manuel, porque él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción. Pero acuérdense, esto lo conoce todo mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Es decir, si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira. Acabaron, miren dónde, en su campaña. Esto es de este proceso electoral. No es un buen momento para las emociones lo que hizo. No sé si tiene que ver con que esto es un escándalo de hace 15 años. Ahorita voy a preguntar por allá, a ver. Es una lógica de campaña, una lógica de debate. Casi por definición, tienes que darme información nueva para que algo tenga un impacto o un efecto. Cuando tú dijiste ahora que era, ahí está. Viejo, digo, no te referías a Naya, te referías al argumento. ¿No? Y el argumento ciertamente viene de un buen momento, Naya, y apenas mete el tema... Y enseña unas fotos. A nuestro grupo de 2002, parece que o no le importó, o no le interesó, o ya se lo sabía, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento, José Luis? El fraseo que utilizó Ricardo Anaya es totalmente aburrido. Quiso explicar algo que todos sabemos de hace 14 años en 2 minutos. Lo hubiera podido resumir en 20 segundos. A lo mejor hubiera tenido mucho más impacto con un punchline ahí para poder cerrar. O, por ejemplo, la más joven de este panel, porque a lo mejor tú ni siquiera te acuerdas de qué es eso de René Bejarano y las ligas y eso, ¿no? No, porque vi esa parte que decía, no. Efectivamente, o sea, muchas de las cosas que mencionaban con una persona joven, pues no causan la misma emoción. Pero sí, como bien dijeron, no es algo nuevo, es algo que ya se sabe. Luis Julián, ¿querías decir algo? Nada más es reutilizar un argumento que no funcionó hace 10, 12 años. Me parece ya anticuado, fuera de momento. ¿Y porque causa? Las circunstancias han cambiado materialmente. Porque además, todos los casos que finalmente mencionó fueron en su momento debidamente aclarados. Sí, porque es curioso. Porque aquí lo que analizamos son las emociones que causan. Entonces uno dirá, Y a final de cuentas en eso, ¿no? Un poco como estas cosas que pasan. A ver... Esto nos pasó durante todo el debate. Cada vez, parecía que cada candidato tenía su tema, ¿verdad, Paco? Así ¿no? es. Andrés Manuel López Obrador, y causó emoción hasta en los priistas. Miren nada más. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Yo no estoy de acuerdo con eso. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México es bueno, es trabajador y es honesto, y vamos a regenerar la vida pública. Esteban, escogimos este porque nos sorprendió cómo subió nuestra línea verde cuando está hablando Andrés Manuel en este momento. Sí, porque hay una parte de la corrupción relacionada con que el pueblo mexicano no es corrupto por antonomasia. O sea, no es cierto. Una vez leía un libro de Paco Ignacio Taibo, que se llama Patria, Paco Ignacio Taibo II, donde habla precisamente del pueblo mexicano que no era corrupto. Y habla de una entrevista o de una plática que tuvieron el general Riva Palacio con Benito Juárez, y que va a entregarle su ejército, el ejército que comandaba el general, diciéndole... que pues ya sea que había acabado la intervención francesa, y le dice Benito Juárez, pero general, no se puede ir así, le debemos tantos años de sueldo, dice, a la patria no se le cobra, se le paga. Entonces, fíjate, Esteban, tú que estás en este grupo que ha dicho que preferiría votar por José Antonio Meade, cuando Andrés dice estas cosas, de repente dices, y causa esa emoción, ¿no? Claro. Ahora, hay otros que no les causa la emoción, ¿no? ¿Por qué? Cuéntame, José Ramón, ¿por qué no
no se movió la línea azul en ese momento? Bueno, porque yo creo que por un lado hace referencia a situaciones históricas que sí se han visto modificadas. En el México actual sí ha habido una influencia muy definida del comportamiento del mexicano. Y no es que la corrupción sea parte de la... Del gen. Del gen del ser humano. Ha sido parte de la conducta en sociedad que hemos tolerado gobierno y ciudadanos. Entonces, bien, también por un lado es algo que no sale mucho de lo ya escuchado antes. Por eso será que no se movió la línea azul, ¿no? Así es, yo creo que está nuevamente la idea de que es previsible o la idea de la autoridad. Para algunos de los seguidores de José Antonio Meade, yo creo que aquí José Luis podría ser un buen asesor para algún otro, por algún otro sí, candidato. Sí, no, es uno de quien dice las cosas. Por ejemplo, el Bronco. Vamos a ver qué pasó en este momento del Bronco. No tenemos ningún programa asistencialista y hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema. Seremos el único estado del país que levantaremos bandera blanca en ese tema. Entonces, yo creo que hay que incrementar, y creo que tanto José Antonio como quienes están aquí, el propio Ricardo, que han sido parte de esto, evidentemente no vieron eso cuando estaban. Ya, y hoy ya tenemos... es un minuto. Primero quiero ver la gráfica. A ver, échame la gráfica, por favor. Pero quiero ver la gráfica. Es muy interesante esta gráfica de este momento del Bronco. Uno de los grandes momentos del Bronco, yo creo. Así, ¿no? Es. Y yo creo que no es un tema menor. Es decir, porque ciertamente el país puede estar dividido entre temas asistenciales o el individuo responsable de sí mismo. Estás hablando casi de un tema ahí sí cultural. Uh-huh. Muy interesante, que yo creo que es de los planteamientos más originales, o me parece que es el único que lo ha propuesto, y ve el pico que genera, en particular entre la gente de Ricardo Anaya y de los independientes un poco retardados, ¿no? Pero si ves, genera consenso. Genera consenso, le va... El mejor momento del Bronco, ¿no? Es el mejor momento del Bronco. Sí. Cada quien tuvo buenos momentos. No venimos aquí a declarar ganadores o perdedores. Pero lo que sí quiero preguntarles es, si ustedes creen, y levanten la mano, ¿quién cree aquí que su candidato ganó el debate? Los de allá atrás no están muy convencidos que haya ganado el debate. Es interesante. Yo creo. Cuéntame, no hay, por qué. No hay ganadores. ¿No? Okay. No hay ganadores. Ok. Pero no hay ganadores. No hay ganadores. Insisten en el formato. ¿Qué corregirías? Dime, ¿qué corregirías del formato? Más que el formato, la forma de desempeñarse por parte de los candidatos, donde simplemente evaden, se atacan y se quedan en la misma posición. No hay un avance. Entonces, como ciudadano, no emociona, no gusta. Nos quedamos un poco insatisfechos con el debate, siento, todos los que participamos, ¿verdad? En fin, que les vaya muy bien. Se me va el tiempo. Están los presidentes de los partidos con mi compañero Héctor Zamarrón para platicar. A los primeros que les quiero agradecer es a ustedes, de verdad. A ustedes 10 que nos hayan permitido robarles este momento y compartirlo con todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Paco, como siempre. Al contrario, Carlos, gracias. Un gusto. Doctor Monroy, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarme en estos 45 minutos. Esto fue El Pulso del Debate, por primera vez en la televisión mexicana, neurociencia al servicio de esto que hacemos, medio analizar qué pasa en la política. Soy Carlos Puch, lo dejo con mi compañero Héctor Zamarrón, que tiene toda la parte política y el post-debate político aquí en Milenio Televisión. Que le vaya muy bien. Buenas noches.